Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en el tercer concurso cepeíno organizado por The Wisi, Mar Peruano, Centro Quiropráctico Stumble, John G y Flavor Bar. Si quieres ver un poquito de este concurso, síguenos. Es un apellido de No se puede, es como que más natural. Correcto, es bien natural, es bien simple, bien sencilla. Si de repente hubiese estado el blanco y con las fresas, podría de repente hacer una panacota, pero ya no le puede. Se puede funcionar, como tú lo has hecho. Pero ya no. Breves minutos, que los invitamos a observar esta exhibición. Bien, ahí vemos a nuestro amigo Diego Jiménez, en la cual está haciendo una exhibición con Flavor Bar. Grajea, sí. Pero ¿qué es lo que tiene adentro? Adentro tiene chocolate. Un trofeo, un horno eléctrico, un set y sus $50. ¿Vamos? ¿Quién sigue ganando el tercer puesto? Primer ciclo. ¿El segundo puesto? El tercero. ¿Y el tercero? Tercero. No. El primer puesto está en cuarto ciclo. Y su apellido es... Muy bien, entonces, ya no la hacemos más larga. Y el ganador es... Sulcaray Pariona Jason. Sácate por favor, amigo, un poquito más. Jason Sulcaray Pariona, hoy día te haces acreedor al primer puesto en el concurso de gastronomía 1. Primeramente, por desarrollar los insumos netamente peruanos como este lonche, un producto tan natural que nos representa a los peruanos y sobre todo a nuestra gastronomía. Felicidades, que sigan los éxitos, este es un camino que empieza para ti y sé que con empuje, dedicación y mucho esfuerzo puedas seguir creciendo y dejar bien en alto a nuestra gastronomía peruana donde te toque estar. Felicidades. ¡Aplauso, aplauso! Ahí te la paso, ahí te la paso, tranquilo que te la paso la puta. ¡Prendido! Pero de que no sea tu primera
es que vas a obtener un premio. Espero que sigas creciendo y felicitaciones por tu premio. Muy bien, aplausos chicos, aplausos. Espero que lo valores y sigas avanzando en ti mismo. Pero creo que lo mires siempre como que ya se te debería para que llegues temprano, para que sigas avanzando en tus técnicas. Llegar temprano es lo importante, siempre mirando esto antes de irte, porque esto va a ser como tu guía. Y quiero más de esto, ¿ok? A ver, ahora vamos a empezar el sorteo, sus papelitos. ¿Están sus papelitos? Físico, ahora. ¿Dónde están los papelitos? Ah, claro. A uno le dice no lo voten, no votan. Ajá. ¡Tazaico! ¡Mozambite! El primero, ¿no? Ya, y el último, este sí. Pacheco Vergara. Pacheco Vergara. ¿No hay Pacheco Vergara? Dale el premio. Que se corte el cabello para cortarle el pelo. Dale el premio, que se corte el cabello. Tanto así.